Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Misión Salud. En esta ocasión vamos a hablar de una especialidad sumamente interesante que es cirugía plástica, estética y reconstructiva. Como ustedes pueden ver, estamos estrenando Forox, así que estamos de manteles largos, además por el invitado tan especial que tenemos. Es el doctor Francisco Mendoza, doctor. Mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y les voy a platicar acerca de la trayectoria profesional del doctor Francisco Mendoza. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México por la ENEM Iztacala. Hizo cirugía general en el ISSSTE, en el Hospital de Tacuba. También hizo cirugía plástica, estética y reconstructiva en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Y actualmente es médico adscrito del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE y del Hospital Victoriano Fuentes Narváez del IMSS. ¿Es Magdalena de las Heridas, es correcto? Sí. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar de tu trayectoria profesional? Pues actualmente nos dedicamos a hacer tanto cirugía estética como reconstructiva en las dos instituciones y a nivel particular. Ok, habitualmente nosotros relacionamos la cirugía plástica solamente con la parte estética, pero abarca muchísimo más que la parte estética. ¿Cómo podríamos definir esta especialidad que es una parte muy importante de la medicina? ¿Qué es la cirugía plástica, estética y reconstructiva? Bueno, la cirugía plástica, estética y reconstructiva abarca varios campos. Regularmente la gente tiene la idea que nada más hacemos la cuestión estética y no, nos dedicamos desde reconstruir manos, reconstruir defectos congénitos como pueden ser labio paladar, problemas auriculares. También en la parte reconstructiva nos dedicamos a reconstruir lo que son úlceras, traumatismos, cáncer de mama, hacemos mucha reconstrucción de cáncer de mama. Y en la cuestión estética, pues a veces los defectos o los grandes defectos que la gente en un momento dado presenta, los reconstruimos o los ponemos más bellos. Los ponen más bellos. A las bonitas las dejan más bonitas y a las que no tanto las ponen más bonitas. Así es. Bueno, esto lo digo un poco en broma, pero esta parte de la reconstrucción me parece que es muy importante porque al final del día es algo que le da seguridad a la gente para que pueda tener una mejor calidad de vida y esto les permite desenvolverse en su vida cotidiana. ¿Qué opinas al respecto? Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? El cáncer es una cirugía mutilante, se ve muy afectada la paciente emocionalmente con su cuerpo y entonces nosotros le brindamos ese beneficio para que se vuelvan a sentir mujeres, porque a veces así no los dicen, y les reconstruimos su mama, ya sea con tejido mismo de la paciente o con otros métodos que tenemos con prótesis o expansores tisulares. Ok, entonces, si dividimos tu especialidad, hablando de cirugía plástica por un lado, estética por otro y reconstructiva, ¿podrías platicarme de un par de ejemplos en cada uno de ellos? Por ejemplo, un par de ejemplos hablando de cirugía plástica. Por ejemplo, la cirugía plástica, las más comunes son la nariz, la rinoplastia, el aumento de mama, el aumento de glúteo, la lipoescultura, que es la que está más ahorita de boga. Ok, la lipoescultura, todas quieren ser más delgadas. Más delgadas. Ok. ¿Y con respecto a la cirugía estética? Mira, la cirugía estética con la plástica va muy de la mano. O sea, regularmente el paciente acude con nosotros, que porque no le gusta el tamaño de su nariz, se la reclama. El tamaño de su busto, se lo podemos hacer pequeño o agrandárselo. Ajá. Y la lipoescultura, que es pues retirar su grasita que ha tenido por tiempo y la remodelamos. Con respecto a la liposucción, ¿qué diferencia? Porque me parece que esta es una duda que generalmente tienen las pacientes y los pacientes. ¿Qué diferencia hay entre lipoescultura y lipectomía? La lipectomía es el retiro de grasa con un tejido de piel, o sea, un pedazo de piel, y la liposucción nada más es la aspiración de la grasa.
sin retirar piel. Ok, entonces la liposucción no es una cirugía como tal, solamente metes un aspirador y te trae, por llamarlo de alguna manera, traes el tejido graso, y en la lipectomía haces incisiones. Y aparte quitamos también con liposucción grasa. Y la piel que la retiramos y el sobrante de piel lo cortamos y acomodamos la piel para que quede estético. Esa es la diferencia. En una solamente aspiras y en la otra haces incisiones, hace cortes el doctor, retira la piel que es excedente, y entonces esa es la diferencia para que lo tengamos claro, si hay una diferencia importante entre liposucción y lipectomía, para que todo lo tengamos mucho más tangible. Claro. Y con respecto a la parte reconstructiva de tu especialidad, ¿nos puedes mencionar un par de ejemplos, lo que sea más común? Sí, lo más común, el cáncer de mama. Tenemos también la reconstrucción del labio y paladar. De los bebés que nacen con su problema a nivel de su labio, se los reconstruimos. También los bebecitos que nacen sin su orejita, también se la reconstruimos. Entonces esas son partes, digamos, congénitas. Y la parte de cáncer, pues reconstruimos lo que sea cáncer de mama, ya te digo, con tejido propio de la paciente o con implantes precedidos de un expansor tisular. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces ya tuvimos ejemplos claros de las tres partes que abarca la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos que en la parte estética mayormente utilizas? No sé, me viene a la mente algo que está muy de moda, el ponerse toxina botulínica para las líneas de expresión, para las arrugas. Sí, regularmente ahorita lo que son toxinas, rellenos, plasma rico en plaquetas, son coadyuvantes para nuestra especialidad. La toxina botulínica lo que hacemos es detener la función del músculo para que las arrugas se detengan un poquito más y al final, tal vez sí terminen en una cirugía, pero tal vez más grandes, no tan jóvenes. Y lo que hemos visto es que la población, cada vez más jóvenes, prefieren inyectarse la toxina botulínica para evitar que esas arrugas se marquen desde temprana edad. Ok, entonces podemos decir que la toxina botulínica tiene una función preventiva y tiene una función correctiva. Correctiva, sí. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguna edad mínima para que las personas que estén interesadas en aplicarse toxina botulínica inicien o no? No hay una edad. Principalmente ahorita lo hemos visto en personas más jóvenes, 25 años empiezan, precisamente para prevenir que la arruga, porque a veces dicen es que soy muy enojón y se me marca el entrecejo. Pues para evitar eso, pues le aplicamos antes de que se le marque bien los ojos. De que tengan tan marcadas las líneas de expresión. Y comentaste esto del plasma rico en plaquetas, pero bueno, voy a poner así un pin de recordatorio, pero esto de los hilos rusos, porque no es tan, tan conocido cómo funcionan los hilos rusos. ¿Cómo es que los colocas y cómo funcionan los hilos rusos? Mira, los hilos rusos lo que hacen es tensar la piel, pero tuvieron su auge y actualmente ya casi nadie los usamos, pues. Ajá. ¿Por qué? Porque empezaron a marcarse en la cara, se introducían en la parte del cabello, hacia la mejilla, y de ahí se jalaba hacia la parte superior haciendo un estiramiento de la cara. Pero se vio después, como es un cuerpo extraño, también el organismo podía reaccionar a él, y que se marcaban a veces los trayectos del hilo. Entonces empezó a dejar o a hacer de desuso principalmente. Entonces hoy ya prácticamente ya casi no. Ok, de acuerdo. Entonces ahora sí podemos hablar un poco más del plasma rico en plaquetas. Ah, sí, claro. Este es un procedimiento que se utiliza no solamente en la parte estética, sino también en la parte correctiva. Pero sí, si te parece bien, para que haya una mayor comprensión de lo que es el plasma rico en plaquetas, podríamos hablar primero de lo que son los componentes de la sangre. Así es. Sí, digo, los componentes que tenemos todos en la sangre son células y líquido, o sea, plasma.
si nosotros tomamos una muestra o nos sacamos una muestra y la centrifugamos, entonces vamos a ver que se divide. La parte más que está más abajo en el tubo de ensayo son los glóbulos rojos. La parte siguiente es plasma rico en plaquetas y los eritrocitos. Y lo demás que resta es plasma. Regularmente 45% son glóbulos rojos, 1% viene siendo glóbulos blancos y el otro plaquetas, y el tanto por ciento, 45-55%, es plasma. Es plasma. Ok, entonces la sangre que nosotros tenemos, que los seres humanos tenemos, tiene componentes que son celulares y componente líquido. De estas células hay células rojas que son los eritrocitos, los glóbulos rojos, que se encargan de llevar el hierro y el oxígeno a las células, que esa es su función. Tenemos células blancas que son los leucocitos, y estos leucocitos se encargan de favorecer la defensa, son las células de defensa del organismo. Tenemos las plaquetas que se encargan de la coagulación, entre otras cosas, y todo esto está contenido en un líquido que se encarga del transporte y es el plasma. Esto es lo que constituye en términos generales la sangre de los seres humanos. Entonces, ahora sí, una vez que se mete en una máquina especial y da vueltas, a eso se le llama centrifugar, se puede separar la parte líquida de la parte celular de la sangre, y entonces ya queda la composición, como nos comenta el doctor Mendoza, y esta parte líquida es la que se utiliza. Vamos a ver para qué procedimientos. Bueno, se ha utilizado desde 1996 por el doctor Antius en España, sobre todo para el rejuvenecimiento facial. Se utiliza también en ortopedia, en odontología. El doctor es odontólogo, también lo ves ahí. Se está usando actualmente en oftalmología y en medicina del deporte, principalmente sobre las articulaciones que se dañan. Ok, y ¿de qué manera se usa en cada una de estas especialidades? Platícanos, por ejemplo, en esta parte de la medicina estética, ¿cómo es un procedimiento normalmente en tu consultorio? Por ejemplo, ¿qué hiciste con la paciente que te visitó el jueves en tu consultorio cuando, desde que le tomaron la muestra de sangre, la centrifugaron, cómo se la aplicaste, le pusiste anestesia? Platícanos, ¿cómo estamos en tiempo? ¿Nos da hasta cuánto podemos platicar para...? ¿Sí? Ok. Tenemos poquito tiempo. Si quieres, nos cuentas el procedimiento completo regresando del corte. Claro, mientras, compártenos, sí, por favor, los datos de tu consultorio. Ah, sí, mi consultorio se encuentra en la colonia Lindavista, en la avenida, ¿sí?, Ticomán, 369, esquina con Salaverry. El teléfono es 57-52-44-32. Para cualquier consulta, sacan cita y ya mi secretaria les da la información. La información. Mi correo electrónico es dr.mendozazsirplas@hotmail.com. Perfecto, ahora el teléfono más despacito para que más lo puedan anotar. 57 52 44 32. Okay. Y mis celulares 55 30 45 12 95. Ok, perfecto. Entonces nos platica el procedimiento de plasma rico en plaquetas, que les va a encantar. Regresando del corte, sigan con nosotros. El doctor Francisco Mendoza. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia.
Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Buenas tardes nuevamente, estamos de regreso en este programa de cirugía plástica, estética y reconstructiva. Está con nosotros el doctor Francisco Mendoza y vamos a hablar de la aplicación de plasma rico en plaquetas. Doctor, entonces ahora sí nos quieres platicar el procedimiento completito de plasma rico en plaquetas en la parte de estética. Claro que sí. Bueno, regularmente lo que utilizamos en la cuestión estética es para el rejuvenecimiento, para ayudar a las estrías, también se ha ayudado para la calvicie, también la utilizamos para evitar cicatrices, mejora la cicatrización y también ayuda a las úlceras por estrés, por decúbito, principalmente es donde lo usamos, pero en la cuestión estética es donde ahorita nosotros pues le estamos dando más auge. ¿Por qué? Porque es un material propio. O sea, todos tenemos en nuestra sangre este descubrimiento que nos ayuda a rejuvenecer, a diferencia de otros métodos o otras cosas que utilizamos que pueden ser procesadas y que en un momento dado a veces conllevan algún riesgo. Pero entonces voy a comentar cómo es, cómo se realiza la aplicación de plasma rico en plaquetas. Okay. Bueno, primero le platico a la paciente qué es lo que voy a hacer, le hago su historia clínica, porque es importante algunos factores que tenemos que tomar en cuenta para que se pueda hacer o no el procedimiento. Entre estos factores que en un momento dado pueden excluir a una paciente, puede ser que tenga anemia menor de 10, que esté embarazada, que esté lactando, que tenga alguna infección reciente o que haya padecido fiebre en los días subsecuentes. Eso en un momento dado excluye a que se haga el procedimiento en ese momento. Ya después de que se resuelvan algunos de estos, que se pueden resolver, entonces ya es candidata para hacerle la aplicación del plasma. Termino de hacer la historia clínica, le tomo sus fotos y formo el consentimiento informado. Es un método sencillo, casi indoloro, pues, porque se hace con anestesia local, regional, tópica. Entonces, se le coloca al paciente, después de que hace el consentimiento informado, anestesia tópica en toda su cara. Uh-huh. Ya una vez que se aplicó... Esta anestesia es como si fuera una como crema. Como si fuera una crema que se aplica. Una cremita para que no tenga dolor, ¿no? Para que ahí no la inyectan ni nada, no. Nada más le ponen la cremita. La pura cremita y esperamos que se empiece a absorber. En el tiempo en el que hago la extracción de sangre, eso es... Pongo una ligadura con guantes, limpio la zona, identifico mi vena, con material estéril inyecto en la vena y extraigo los tubos con anticoagulante para centrifugarlos. Uh-huh. ¿Cuántos tubos? Dependiendo de lo que le vaya a hacer a la paciente. Si por ejemplo va a ser cara, cuellos o manos, a veces extraigo 6 tubos. Regularmente si es cara nada más 4 tubos. Uh-huh. Extraigo los 4 tubos, los coloco en la centrifugadora, que es ese aparatito especial que hace que gire, y ya extraigo, pongo un algodón en la toma, le pido a la paciente que doble, o si es en la mano, le contengo un poquito, y pongo a trabajar la centrifugadora.
¿Cuántas revoluciones? Esto es a veces variado. Yo en la escuela donde tomé el curso, nos dijeron que eran 3.000 revoluciones por minuto a 3 minutos. Uh-huh. Hay escuelas que a veces lo hacen hasta 10 minutos en la centrifugadora y a 2.000 revoluciones por minuto. Y revisando lo que se hace en España, a veces varía con lo que estamos haciendo aquí nosotros. No es mucha la diferencia, pero regularmente es lo que hacemos. Uh-huh. Entonces, 3 minutos mientras se centrifuga la sangre que tomamos. Una vez ya que se extrajo, sacamos los tubitos con una pinza especial, los colocamos en una rejilla y entonces empezamos a hacer la extracción del plasma rico en plaquetas. Como ya expliqué anteriormente, el tubito contiene en la parte inferior los glóbulos rojos, después vienen los glóbulos blancos y después vienen las plaquetas. Entonces introducimos la jeringa casi hasta llegar a la parte más inferior del plasma. Por eso se llama plasma rico en plaquetas, porque las plaquetas son las que contienen estos factores de crecimiento que nos van a ayudar a la regeneración tisular. Extraemos con sumo cuidado y los vamos colocando en diferentes jeringas. A veces se puede colocar en una jeringa de 3 o de 5 para hacer una sola toma. Uh-huh. Y el resto lo desechamos. A veces en la parte más superficial de este tubo la podemos utilizar como plastigel, que es un relleno, pero este relleno no es tan permanente. Este durará unas 3 o 4 meses más o menos y se vuelve a reabsorber. Entonces, ya que extrajimos el plasma rico en plaquetas, limpio bien ya la cara del paciente, retirando toda la pomada que pusimos, que es el anestésico, y entonces con técnica de mesoterapia y con técnica de intradérmica empezamos a colocar los puntitos. Regularmente yo lo que hago primero es, en forma de mesoterapia, infiltro toda la carita, toda desde la frente, después me paso a la parte lateral derecha, luego la parte lateral izquierda, barba, cuello y finalmente lo que es la parte central de la cara, nariz, labios y labio inferior. Una vez que terminé, yo más o menos voy midiendo qué cantidad estoy poniendo del plasma rico en plaquetas para después dar los puntos intradérmicos, que son, yo lo que les comento a los pacientes, son los puntos más profundos. Estos regularmente los infiltro en el entrecejo, en lo que son las patas de gallo, en el surco nasogeniano y, si son ya pacientes mayores, en lo que le llaman ahora el surco de la marioneta. Uh-huh. Todo esto va a ayudar a que eso disminuya y rejuvenezca su piel. Si la paciente me lo pide en las manos, también se lo pongo en el dorso de las manos, para que también ayude, porque a veces se ven muy guapas de arriba y ven las manos y dicen, ay, ya ves la edad, ya te traiciona la edad de las manos. Entonces también ahí lo colocamos para que esto ayude a mejorar el aspecto de la paciente. Una vez que termino de aplicarlo, entonces ya con solución fisiológica y una gasita, entonces empiezo a limpiar todas las zonas. ¿Por qué? Porque como son múltiples piquetitos, hay ligero sangrado. Claro que como las plaquetas nos ayudan a la coagulación, pues no sangra el paciente. Pues nada más es retirar bien. Y entonces las indicaciones que le doy posterior a la aplicación es que no se asolee en el siguiente lapso del día. Si puede usar un protector solar, si hace mucho sol en ese momento, pues que se aplique su protector solar. Y dado, a veces se hacen equimosis, o sea, moretoncitos, que se coloque hielo el paciente. Es muy raro que el paciente tenga dolor, o sea, muy raro. Pero hay pacientes muy susceptibles, entonces les indico algún analgésico. Pero eso es rarísimo, rarísimo. Yo de todas las pacientes que he hecho hasta ahorita, ninguna lo ha requerido. Okay. Sin embargo, nos lo comentaron cuando hicimos el curso. Cuando tomaste el tratamiento. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas de, ya nos dijiste que da rejuvenecimiento facial, pero dentro de la piel, ¿qué es lo que está sucediendo cuando aplicas este plasma rico en plaquetas? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, dentro de la piel. Los cambios histológicos que se empiezan a notar empiezan a los 21 días, o sea, a las 3 semanas. Estos cambios son principalmente la formación de fibroblastos, la formación de colágeno tipo 3 y 4 en nuestra piel, la formación de ácido hialurónico
y regenera la epidermis, la dermis es la que empieza a regenerar. Entonces, lo que hacemos con esto es lograr mayor elasticidad, mayor rejuvenecimiento de todas las capas de la piel. Ok, entonces, realmente este rejuvenecimiento es verdadero, porque la dermis es la capa intermedia de la piel tiene tres capas, la superficial, la que nosotros nos vemos, se llama epidermis, la capa intermedia es la dermis y la capa más profunda se llama hipodermis. Entonces, la capa intermedia, que es la que tiene las fibras de colágeno, que a todo el mundo nos suena porque es algo muy, muy platicado en muchas cremas, son ricas en colágeno y en elastina y demás. Y lo que está sucediendo con esta técnica de aplicación de plasma rico en plaquetas es que este colágeno se está... Se estimula para que se esté produciendo. Ajá. Y es a partir de las 3 semanas. Sin embargo, la mejoría de la piel cuando haces la aplicación de plasma rico en plaquetas es inmediato. O sea, sí. Tus pacientes salen del consultorio y ven la diferencia inmediatamente. Sí. Y a las 3 semanas es bárbaro la diferencia. Okay. Entonces, regularmente es el procedimiento, se realiza, puede ser cada 21 días o cada 28 días. Okay. Ajá. En un periodo de 4 a 8 meses continuos, pero hay quienes mencionan que nada más 4 y después de ahí todo un año, dependiendo de la calidad ya de la piel de la paciente, si se va a hacer cada 2 meses o cada 3 meses. Durante un año después, como de mantenimiento, son 2 veces al año, okay. Cada 6 meses. Ok, entonces se aplica en una ocasión, se vuelve a aplicar al mes. Después, al siguiente mes, cuatro veces seguidas. En el siguiente año se aplica cada 2 o 3 meses, dependiendo de la necesidad de cada paciente. Así es. Y después cada 6 meses. Para que puedan mantener la lozanía de la piel. De la piel. Evidentemente, supongo que tendrán que lubricar la piel, usar protector solar, porque bueno, esto, como el resto de las técnicas, no es milagrosa, hay que darle mantenimiento a la piel, hay que desmaquillarse, hay que usar protector solar, hay que tomar agua, etcétera. No es que solamente la aplicación de plasma rico en plaquetas haga todo el trabajo, sino que tendrán que estarse cuidando la piel, cuidando al paciente. De manera continua, ¿no? Como todo en la medicina, hacer prevención. Como, por ejemplo, otro caso, ¿no? La liposucción, que hablamos hace rato. Si el paciente no se cuida y piensa que ya haberse hecho una liposucción ya no va a engordar, si ella no cambia sus hábitos alimenticios, nuevamente va a subir de peso. Entonces, igual aquí lo que comentas, se da un mantenimiento a la piel, pero también el paciente tiene que mantenerse con cremas, protectores solares, hidratación, todo esto que va a ayudar a que cada vez pues, se vea más joven, que regularmente es lo que se busca, que la piel se mantenga joven. Sí. Y bueno, comentabas también que en el tema de las cicatrices funciona. ¿Qué sucede cuando los chicos que tienen cicatrices consecuencia del acné, que son cicatrices hipotróficas que están hundidas, en ese caso también se está recomendando? Sí, la aplicación de plasma sí también se ha utilizado ahí, precisamente porque va a empezar a degenerar, a regenerar, la dermis. Uh-huh. Y con esto va a mejorar bastante esas secuelas que ya le dejó el acné al paciente. Regularmente lo utilizamos, se puede utilizar también en un acné activo, pero no purulento o pustuloso, pues, porque hay un proceso infeccioso y, como mencioné anteriormente, algún proceso infeccioso no se puede utilizar el plasma. Dejamos que pase ese evento y entonces ya empezarlo a utilizar. Ok, entonces también en el caso de los chicos que tienen acné, pero cuando no está activo, se puede utilizar plasma rico en plaquetas. Me comentabas que también para los ortopedistas es útil este procedimiento. Ajá, sí, ellos lo están utilizando porque actúa sobre los condroblastos, sobre todo en las articulaciones, para regenerar los cartílagos articulares, y también regenera el hueso en los osteoblastos. Esto lo he visto usar en odontología, principalmente en extracción de dientes, donde ya el hueso de la mandíbula está muy lesionado, se coloca para que se vuelva a formar nuevo hueso para poner
colocar algún implante dental. Entonces también los ortopedistas lo están usando en cuestión de problemas reumáticos para los problemas de hueso. Y en las articulaciones. De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque cuando yo tomé este curso, estaba también un ortopedista principalmente porque él quería ver cómo podía ser para sus pacientes. Para sus pacientes. Sí, la verdad es que lo que comentábamos, ¿no? No solamente la parte estética, sino también la parte funcional resulta muy interesante para el uso del plasma. Del plasma. Rico en plaquetas. Y ahorita, por ejemplo, uno de mis residentes en Magdalena de las Salinas está haciendo su protocolo en pacientes quemados en la colocación de los injertos y está viendo que se están integrando más rápidamente en el sitio receptor. O sea, quitamos la piel de un lado, lo coloca donde estaba la quemadura, quita la cicatriz, coloca el injerto y coloca el plasma y se está viendo que se está recuperando más rápidamente esto. Ahorita todavía está, digamos, como está en su tercer año, está en el estudio todavía. Entonces ya estamos esperando los resultados a 3 años porque ya lleva 3 años utilizando. Súper interesante, muy muy interesante. Ok, entonces, bueno, ya nos dijiste cuáles son las funciones, cuáles son las indicaciones, los beneficios clínicos, es decir, los cambios histológicos. ¿Hay algún efecto adverso que se pudiera presentar con el uso del plasma rico en plaquetas? No. Yo considero y creo que no. De hecho, en la literatura no lo menciona, pues, porque es de tu sangre. Es un producto que traes circulando. Entonces, no hay ninguna reacción. Que eso es algo benéfico para el paciente. O sea, una reacción inmune no puede existir. Ok, entonces no hay por lo menos ni conocido ni reportado en la literatura que haya un efecto no deseado cuando se utiliza el plasma. Rico en plaquetas. Okay, entonces, bueno, esa parte también es importante porque normalmente todo lo que utilizas, tanto en estética como en plástico o reconstructiva, puede causar algún efecto que tú no desees y eso tener algún problema adicional. Adicional, sí. Okay. Al resultado que el paciente desea. Pues. Ok, muy bien. Entonces, bueno, esta técnica la verdad es que da mucho aliciente, aunque se antojaría que suena reciente, ya nos comentas que se usa desde 1996 y da muy buenos resultados en el caso de rejuvenecimiento facial, para el uso de estrías, para hidratar incluso como relleno mismo, aunque no tenga tanta duración, y los resultados se ven inmediatos, aunque con mayor intensidad a partir de las 3 semanas, pero bueno... Ahora, la pregunta de fuego, ¿qué tan caro resulta hacerse un procedimiento así? ¿O se puede acceder sin mayor problema? Pues no es tan caro, digo, también depende del sitio, pues, pero regularmente anda oscilando entre 2.000, 2.500 por sesión. Y pues, si tomamos en cuenta que son 4 sesiones, pues, unos 8.000 pesos. Aunque hay lugares que yo he oído que está como en 20.000 pesos, pues. Ajá. Entonces, entonces mejor que vaya contigo. Así es. Okay. Claro que sí. Muy bien. Entonces, bueno. Ahí, perdón, y es un procedimiento que más o menos nos llevamos entre 45 o exagerando una hora. Incluida la anestesia. Incluido la anestesia. El tiempo de anestesia. Okay. Y el paciente llega, se le coloca su anestesia, se recupera y se va a su casita. Sin mayor problema. Sin mayor problema. En el caso de las damas que, bueno, y los caballeros que también se maquillen, ¿terminan el procedimiento? ¿Se pueden maquillar o es preferible que esperar más o menos como una hora y después ya colocar su maquillaje y ya regresar a la oficina? Si nada más le dieron una hora para ir a comer, sale, se va, se hace su plasma y regresa. Okay, sin mayor problema, porque bueno, comentas que normalmente no se ven los piquetes, no hay sangrado, pero si hubiese algún moretoncito, lo que fuera, todo pueden aplicar hielito, después el maquillaje y no hay. Y ya continúa su vida.
normal, sin mayor problema. Se pueden, si fuese en la noche, se pueden recostar, no hay problema de que puedan hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la toxina botulínica, tienen que esperar. Que esperar cierto tiempo para no acostarse completamente, porque se puede ir del sitio donde lo colocamos a un sitio no deseado. No deseado. Y en este caso no hay mayor problema. No. Se pueden recostar una vez aplicado el plasma recontractil. Sí, sí, sí. Okay. Recostar y regresar a su actividad posterior. De acuerdo, muy bien. ¿Alguna otra cosa importante que no hemos comentado del plasma rico en plaquetas? Pues yo siento que esto es algo que va a revolucionar, igual que el estudio que se está haciendo con las células madre, porque el plasma también se ha visto y se está utilizando para estimular también a la célula madre para que se reproduzca más. Entonces, siento que esto va a ser, si no desde ahorita en adelante, algo del futuro. Para regenerar los tejidos, que es lo que se está buscando con las células madre. El plasma rico en plaquetas tiene ese factor, que son factores de crecimiento, para estimular a las células para que se sigan reproduciendo. Sí, y esta parte, te digo, suena como un poco a ciencia ficción, pero el hecho de que esté estimulando tus propias células y además sea extraído de tu sangre, suena... De veras, muy aliciente. Ahora estamos dándole mucho más enfoque a la parte estética, pero ya lo que nos has comentado en el tratamiento de quemaduras, en el tratamiento de pacientes con artritis. Con artritis, y problemas demás, de catarata y en ojo. Entonces, úlceras corneales, eso lo están utilizando. Realmente suena bastante alentador, ¿no? Claro, para un futuro cercano, pues. Claro, para el resto de los pacientes, y no solamente para que te veas bien humectada y sin líneas de expresión y demás, ¿no? Así que, bueno, sí suena como una técnica que nos puede dar una gran ayuda al resto de los pacientes. Ok, entonces, nuevamente, si nos compartes el número de teléfono de tu consultorio antes de que vayamos al corte. Siguiente corte. Ok, es 5752-4432. Okay. Y otra cosa que quiero agregar. Sí. Si quieren hacer algún procedimiento de cirugía plástica, regularmente recurran con algún médico de cirugía plástica que esté certificado. Claro. Esa pueden hablar a la Asociación de Cirugía Plástica y Reconstructiva. No traigo el teléfono, pero te lo paso. Sí. Para que cualquier procedimiento, con todo gusto, que no se vayan con la gente que es charlatán, pues. Sí, esa parte es muy importante, qué bueno que lo comentas. Hay mucha gente que trata de hacer cosas sin tener la preparación suficiente. Acudan con gente que esté certificada, que tenga el título en beneficio de su salud. Entonces, regresamos con ustedes después del corte. El doctor Francisco Mendoza, nuestro invitado cirujano plástico. Gracias. Gracias. Regresamos en 2 minutitos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil,
asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, estamos de regreso con el doctor Francisco Mendoza, cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Ok? Estábamos hablando del plasma rico en plaquetas y vamos a hacer un resumen de lo que hemos tratado hasta este momento. ¿Ok? Doctor, por favor. Sí, el plasma rico en plaquetas es un método no tan nuevo, pero de lo más nuevo que hay en este siglo. Es la utilización de las plaquetas. Anteriormente no se le había dado tanto auge como es a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos, pero determinaron o checaron que quién regeneraba un vaso cuando hay una lesión, pues las plaquetas llegaban y empezaban a enviar mensajes a las diferentes plaquetas para que hicieran un coágulo y posteriormente a las células que son regeneradoras y retiradoras de todo el coágulo a nivel de un vaso sanguíneo, y entonces el vaso quedaba como nuevo, como si nada le hubiera pasado. Entonces de ahí empezaron a hacer los diferentes estudios. Entonces determinaron que la plaqueta era una célula importante también de nuestra sangre. Conforme fueron estudiándose más, vieron que esto ayuda a, o que la plaqueta en los gránulos alfa contiene ese factor de crecimiento que estimula las diferentes células del organismo para que éstas se reproduzcan. Y entonces se empezaron a usarlos principalmente al inicio con fines odontológicos para regeneración de hueso. Y actualmente nosotros lo usamos para rejuvenecer la piel, principalmente a nivel de la dermis. Nos ayuda para las cicatrices, para las úlceras varicosas. Nos sirve para las estrías también del cuerpo, la flacidez. Entonces le da a la piel un rejuvenecimiento total. Entonces es un procedimiento que es de consultorio, regularmente se hace en forma estéril, con equipo estéril, con la misma sangre del paciente se extrae el plasma rico en plaquetas y se le inyecta al paciente previa colocación de un anestésico local tópico, y se recupera en unos 45 minutos a una hora mucho, y el paciente puede regresar a su vida normal, nada más con ciertos cuidados: protector solar, no solearse, principalmente, regularmente es indoloro y pues da muchos beneficios al paciente. Okay. Entonces, la verdad es algo muy nuevo en lo que es la cirugía estética y que nos ha estado ayudando para que, si una cirugía se iba a hacer a una edad más temprana, se retrase un poquito más y le dé mejor beneficio al paciente. Okay, hombre o mujer. ¿Tú has alcanzado, en tu experiencia, has visto que la utilización del plasma rico en plaquetas evite la cirugía plástica o no ha alcanzado tal grado? No, la evita. O sea, ayuda a que ésta se retrase, pues. Uh-huh. Si a lo mejor el paciente se iba a operar a los 50 años, 60 años de una retina, esto hace que tal vez se opere un poquito más grande, porque se ha visto que su piel mejora bastante, las arrugas, la flacidez, la consistencia de la piel. Entonces, esto hace que al final tal vez se termine en una cirugía, pero ya a una edad mayor del paciente. Que ya no a los 60. O ya no se estará haciendo una a los 55 y luego hacerse otra a los 80, ¿no? Sería una sola, a lo mejor, como a los 70, 60 y tantos. Ok, ya no está siendo tan utilizado. Ok. Y alguna duda que me surge: si está favoreciendo la elasticidad y hay reconstrucción de los tejidos, ¿hay experiencia del uso de plasma rico en plaquetas en el tratamiento de la celulitis? Todavía no, todavía sí, como tal no. Uh-huh. Pero sí ayuda a nivel del tejido celular graso. Uh-huh. A que este se esté constantemente remodelando. Donde se ha visto más es en las estrías. Uh-huh. En las estrías, ahí sí ya se están haciendo estudios más sofisticados,
y más dirigidos para ver si mejora esto, que sería algo fabuloso, pues, retirar las estrías. Y yo siento que, pues, el siguiente paso va a ser lo que comentabas, la celulitis. Ok, ¿Cómo se usa en el caso de las estrías? Porque, bueno, las más frecuentes, me parece, son una cuando subes y bajas de peso. Sí. Y las del embarazo, ¿no? Que es frecuente que las mujeres, cuando están embarazadas por el estiramiento de la piel, tienen comezón, no se lubrican, se rascan, desgarran la piel, y en ese desgarre aparecen las estrías, que son líneas que inicialmente son rosadas o rojitas y después se tornan blancas. Entonces, ¿aplicas la...? ¿Cómo sí, le se haces? Aplicas como si fueran pequeñas pápulas. Ajá. Sobre el trayecto de la estría, más o menos unos 4 o 5 centímetros entre uno y otro, para que ayude al nivel de la dermis a que ésta se regenere. Ajá. Porque es el rompimiento del nivel de la dermis donde se ve que se produce el principal efecto de las estrías. Entonces ahí es donde se está aplicando para ver qué tanta mejoría hay. Pero todavía esto se está en estudios, todavía no es así algo concluyente que digamos, te lo aplicas y ya, adiós estrías, ¿no? Que sería algo fabuloso para muchos pacientes, tanto hombres como mujeres. Entonces no podemos saber todavía un porcentaje de mejoría de las estrías. Está en estudio, pues. Ok, bueno. Oye, sería súper interesante hacer un estudio en celulitis. Así sería. Porque no sé qué porcentaje de hombres y mujeres tienen celulitis, pero me parece que es bastante elevado independientemente bastante de la edad, ¿no? Claro, sí, eso no va con la edad. Entre más edad, mayor, no. Hay jovencitas, muy jovencitas que no hacen ejercicio y que tienen celulitis. Que tienen celulitis y tampoco está relacionado y con el peso. Y hay gente muy, muy adulta que nunca en su vida ha presentado celulitis. Celulitis. Entonces, tampoco relación con el peso. No. Bueno, mayor grasa sí, tal vez la cantidad de grasa es lo que hace que se presente más frecuentemente las células. Ok, de acuerdo. Bueno, y entonces, algo adicional, ¿qué otros servicios tienes dentro del consultorio? Bueno, en todo lo que es mi consultorio, toda la cirugía estética, desde rinoplastia, blefaroplastia, retirectomía, que es el estiramiento de la cara. La blefaroplastia es las bolsitas de los ojitos, tanto superior como inferior, liposucción del cuello, y si vamos más abajo estamos en mamas, que es, puede ser reducción cuando son muy grandes y ya tienen problemas a veces de la columna, y cuando hay aumento, cuando son muy pequeños, que el paciente desea tener un poquito más también aumento. En el abdomen ya hablamos de la liposucción y la abdominoplastia. Y en glúteos, pues el aumento, implantes. Actualmente también se pueden poner también implantes a nivel de pectoral, que ya se crearon, implantes a nivel de pantorrillas, y ya vamos más hacia la parte inferior. Y todo, pues la parte reconstructiva, ¿no? Okay. Desde lo congénito hasta el cáncer. Pues crear lo que quiere ser, de pies a cabeza. Así es. Muy bien. Bueno, pues espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro invitado, el doctor Francisco Mendoza, cirujano plástico, estético y reconstructivo. ¿Así se dice? Así es, sí. ¿Sí? Él tiene su consultorio en Linda Vista, si nos das los datos. Es Avenida Ticomán, 369, esquina Salaberry. Se llama Unidad Médica Linda Vista y el teléfono 57-52-44-32 y mi celular 55-30-45-12-95 para servirles. Muchas gracias, gracias por aceptar la invitación. Saludos Monterrey, Oaxaca, hoy también saludos a Oaxaca, maestro. Un beso. Gracias. Los espero el próximo lunes, Misión Salud, de 1 a 2 de la tarde. Hasta luego. Chao. Saludos a mi esposa y mis hijas.